América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más propensas a desastres, donde se han registrado desde el año 2000 más de 152 millones de afectados por esas causas, alertó la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios. Desde esa fecha se han registrado 1.205 desastres, tales como huracanes, inundaciones, sismos, sequías, incendios, temperaturas extremas y erupciones volcánicas, entre otros, señaló el organismo en un comunicado. Brasil está entre los países de mayor población en el mundo propensos a sufrir desastres por inundaciones que han generado en los últimos 19 años pérdidas millonarias. Latinoamérica y el Caribe, la segunda de las regiones más propensas a desastres, ha sido sacudida por un promedio de 17 huracanes por año, 23 de estos de categoría 5. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el 90% de los desastres tiene como origen el cambio climático, ya que están perdiendo su carácter de fenómeno extraordinario. La región es una de las más expuestas a los desastres y esto es algo que se ha visto a nivel mundial durante décadas, en particular durante los últimos 20 años, porque el número de los mismos se ha duplicado y la gran mayoría se deben al cambio climático de una u otra forma, refirió en su sitio web.